Bienvenidos todos ustedes a otro episodio de Pesadilla en la Cocina, su serie favorita, mi serie favorita, pero quedan 4 capítulos solamente, así que apreciémosla mientras podamos y sobre todo utilice los comentarios de YouTube también para recomendarme series para ver después de esta. ¿Qué deberíamos ver? Lo dejo para ustedes, lo dejo a su decisión. Este es el local, ¿vieron? Pan y Teatro. Ahí. En el cajón del Maipo. Estaba a punto de decir que esta weá estaba pregrabada. No, no, no. Soy tarado nomás. Para poder comunicarnos con la gente. A través del teatro, a través de la música. ¿Se escucha abajo? ¡Mario Bros! Ahí te das cuenta que este episodio va a estar bueno. Bueno, este sueño parte con mi necesidad de comunicar, de información como actor, como músico. Bueno, la principal función de mi papá es divertirse. Verónica, la floja administradora que vive los sueños de su padre y no tiene personalidad para encarar los problemas de Pan y Teatro. ¡Oh! Oye, pero el narrador, la voz en off, le dice todo. Está inoperante. Me mandaste a cambiar un lomo de esta mesa. De esta mesa, Katy. De esta mesa. Aquí tenéis que esperar porque tengo que decirle que quedan 2 lomos, no 3. Verónica, tan pañales. Es una niñita chica todavía, ¿cierto? Que cree que se la sabe todo, no sabe. Chuta, Juan, es que con esa pedantería. Vicky la madre está atormentada por las deudas del restaurante, ya que ella se hace cargo de las pérdidas económicas de su familia. Invierto dinero, les presto, pero sin devolución. Pero Vicky ya lo perdió todo y no le queda dinero para seguir sosteniendo el sueño de su marido e hija. Es que estoy cansada ya. Estoy muy cansada. Se le ve, se le nota, ¿no? Ya le prometí que... Me refiero, pero no es mala, sino que a la gente de verdad, la deuda y cosas así, los atormenta. El teatro surgió gracias a créditos y préstamos de bancos y familiares, deudas que no han podido ser saldadas debido a la mala administración de sus propietarios. Tuvimos que recurrir a nuestros parientes, familiares y amigos, para que a través de ellos, de sus créditos o de, y fundamentalmente de mi mujer. Todo lo que saca ella, saca crédito. Claro, lo saca a 10, lo avanza en efectivo. Que saca 1 millón, que saca 1.500. Oye, pero ¿y qué se mete el Juan con las finanzas de la dueña igual? ¿Yo le he prestado plata al dueño? Sí. Se me ensambulla en la billetera. Tú le pasas la plata y dice, ¿no tiene más? No, no tengo más. A ver, abre tu billetera. No, no, Este local está pero condenado. ¡Condenado! ¿Qué estoy escuchando? Están cometiendo un garrafal error en pedirle dinero al personal. La cocina, claro, no está exenta de inconvenientes. En ella trabaja Manuel, un chef cuya especialidad es la cazuela congelada y su mejor ayudante es el microondas. Chef, ¿cómo te puedes permitir eso? ¿Cómo puedes permitir tú esto? ¿Eso lo puedes servir? ¿Eso se puede servir? No. Como congelamos, necesitamos ayuda del microondas porque después un congelado no puede pasar directo a la plancha. Ya, pero escúchame, si te ponemos 6 microondas acá, sos el chef de botones. No. Te damos una computadora y cocinar de una computadora, no puede ser. Pero lamentablemente también cayó quizá un poco en nuestro juego. Yo tengo que reconocer, yo encuentro fantástico el microondas. Antes solía hacerlo, ahora creo que dejé un poco esa mala práctica. Yo comía las vienesas, las metía al microondas, le ponía 3 minutos, esperaba que como que casi que se reventaran por la esquina y me la comía. Yo decía, buen invento, aguante la tecnología. Me comía una vienesa toda radiactiva. ¿Podrá Héctor y Verónica aprovechar la ayuda del chef Maurelli y así evitar que Verónica la madre venda el restaurante de sus sueños? Si este proyecto falla hoy, sería triste, muy triste, porque en el fondo está nuestro sacrificio. No basta con la pasión, ni basta con el cariño que le pongamos si no hay resultado económico, por lo menos que se mantenga. Las cosas se fueron de las manos. ¡Qué pena! ¡Ahí llegó el chef! ¡Éjale! Bueno, estoy acá en La Vizcacha, camino al cajón del Maipo, Pan y Teatro, Restobar, centro de eventos, karaoke, empanada, chicha, terremoto. Estacionamiento. Tenemos de todo. Y puta, creo que el chef se nos murió acá afuera. La verdad que no sé lo que es esto. O es un espantapájaro, un espantacliente,
No sé qué carajo tiene que ver el chef parado acá afuera. Es como un espantapájaro realmente. Con un pañuelo en la mano. Le falta sartén y cocina acá afuera. Vamos adentro a ver qué nos encontramos. No, ¡Oye, mote con huesillo! Espérate, almuerzo, pastel de choclo, cazuelas, costillar, carne, arrollado, pernil, pay de limón, cujen, té, café. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Aureli. Héctor. ¿Cómo andás? Héctor, un placer. ¿Qué haces tú acá, Héctor? Bueno, acá estamos con este restaurante Pan y Teatro. ¿Y tú qué haces aquí? Yo soy el dueño, administrador. Ah, ok. ¿Te puedo hacer una pregunta? Segura. El espanta cliente que está afuera. ¿Qué es? ¿El último chef que se murió y lo dejaron ahí afuera? No, ese es un corpóreo que tenemos ahí que nos ayuda, de verdad. ¿Y esto qué es? Esto ah, pero mira. Dicen que en Pan y Teatro anida los recuerdos de la infancia, que abriendo las puertas y ventanas entra la luz para, y salen los colores. Sí, sí, pero para. ¿Qué pasa? Héctor. muy lindo y todo, pero... ¿Y esta estupidez, Víctor? No sé, es la primera vez que me leen un poema cuando veo un restaurante. Lo recibimos con alegría, con algún poema. ¿Vengo a un restaurante o vengo al balcón de Julieta? Yo vine a comer. Sin duda. ¿No te parece que acá tendrían que estar los platos del día o un poema? ¿Me vas a alimentar el alma o el estómago? Las dos cosas. Hacemos un favor, llévame adentro, vamos al restaurante porque el poema... Tenés que alimentar el espíritu, viejo. Alimentame el estómago. Bueno, pasemos, para vamos. Chuta, empezaron con Rosé. No le gusta su manera de actuar. ¿Cómo te va? ¿Quién eres tú? Verónica. Verónica, un placer. Verónica, Gustavo Mauricio. Está chata, Verónica. Verónica no quiere más. Aunque haga la remodelación solamente, la utiliza para vender más caro el local, seguramente. ¿Cómo te va? Bien. Entré acá y me dicen... Me empiezan a recitar un poema. Yo vine a comer. No, pero la poesía no trae gente. Ah, la gente viene a almorzar. Gracias, sos una persona linda. Viene para la persona linda, por favor, voy a hablar ahora con Verónica. He visto, pero... ¡El caballero! ¡Oh! ¡Encontré un aliado, po, weón! ¡Oh! ¿Qué le pasó? Ya tenemos problemas. Es como ese meme de cuando voy con mi señora a la terapia con el psicólogo de pareja y apenas empieza a hablar, hago... ¡Está loquita! ¡Está loca esta mina! ¿Y en tu opinión cómo administran en ese lugar? Mal. Mal. Muy pésimo. Mal administran. O sea, escriben poemas y no administran el restaurante. Sí. ¿Cuáles son los errores que cometen ellos? Llegan tarde con la mercadería. Con la mercadería, pero los poemas llegan siempre a tiempo, ¿no? A tiempo, esos son los primeros. ¿Y el personal qué tal? ¿Cómo los tratan? No, hay muchas falencias. Muchas fallas. La señora esperó todo este tiempo a tener alguien con quien desahogarse, pareciera. Vos me decís la felicidad. Wow. Ella me dice la felicidad. Pero la única persona que veo infeliz y con toda la guerra del mundo es a tu esposa. Bueno, la fundamental, digamos, en lo económico, en este caso, ha sido mi mujer. Que, no estando de acuerdo, digamos, con nuestra locura, entre comillas. ¿Cómo lo bancas? ¿Qué haces tú para bancar? Con dinero. ¿Con dinero? ¿Y cómo sacas el dinero tú? Si yo estás cuidando... Tengo otro local. ¿Tenés otro local? Sí. ¿Qué local tenés tú? Venta de mote con huesillo y empanadas. Así que con mote y huesillo y empanadas... Estás manteniendo el sueño de Pan. ¡No! ¡El caballero! Bueno, yo creo que ya tengo suficiente información, ¿sí? Ahora vengo a alimentar mi estómago, ¿sí? Bueno, no mi alma. Así que espero que sea mejor que la poesía. Mi primera impresión de... ¡No! ¡Oye, el chef! Parece que no le gusta mucho la poesía porque apenas puede le tira. Mitas, cazuelas. Espectacular. De ave y de vacuno. Carmes, costillar. Loma lo pobre. Empanadas, o sea que acá no hay nada, ninguna novedad. Esta es la misma oferta que desde Santiago hasta el Cajón del Maipo te venden lo mismo en todos los lugares. ¿Y qué esperas, chef? Aquí tengo que pararlo un poco porque yo cuando, no sé, voy de paseo o lo que sea, bacán comerte un churrasco, un completito, un plato que uno ya conoce, una cazuela porque uno compara la cazuela de allá con la cazuela que uno hace en casa. La comida bien. Primero a mí me gusta, sí. ¿A los clientes les gusta? No a la mayoría. ¿Por qué? Siempre sale algo frío, el pastel está helado, o el lomo está mal cocido. ¿Y eso por qué? ¿El chef no es bueno? ¿Sí? Sí, es bueno el chef. Sí, es bueno por lo que se ve. Pero no le pega mucho entonces. No. ¿Y la entonces no es bueno, vos? Sí, aquí se puede decir que hay administración. Ah, ¿no hay administración? No. La principal falla de este restaurante son Verónica Vergara y Héctor Vergara, que son los dueños de este local. De ahí
hacia arriba o hacia abajo parte toda la falla de este negocio. ¿Y la administradora qué hace? Solo se sienta. ¿Solo se sienta? Sí. O sea que... ¡Oh! ¡Lo dice con la jefa atrás! No le importa nada, no le importa nada. Ella ya sabe que el restaurante no va a durar mucho, así que... Se gasta menos. Sí, pega, va a quedar igual. Un barco. Sí. ¿Y a la gente le gusta el teatro? Es que teatro no se hace, aquí el que canta el dueño. Como aquí hay mucha gente, a él le da por cantar. Ya. Mira, déjame probar el pastel de choclo. No hay. ¿No hay? O sea, ¿no es un plato todo, típico pero... del área? ¿Tenés cazuela? De a mí de vacuno. Bueno, dame una cazuela de vacuno. Y déjame probar el costillar, ya que estamos. Si no hay pastel de choclo, voy a probar el costillar. Así. Sí, dame un arroz. Traeme una empanada de pino. Ya. Y un churrasco chacarero. ¡Oh! Oye, genio. Orden. Orden que a mí me gustaría hacer algún día. Pedir toda esa weá tan sabrosa, qué rico. Y rematar con un churrasquito. Épico. Ay. Dime. Una cazuela de vacuno. ¿Ya? Un costillar con arroz, una empanada de pino y un chacarero con ají. ¿Y para él solo? Sí, pues solo vos. ¡Ah! El pan. El famoso pan, ¿quién lo hizo? Pensé que iba a decir el fucking pan. ¿Y se hecho en casa? Vos te reís de todo. Se supone que el pan amasado lo hago yo. ¿Ah, vos sos la panadera? Sí, soy multifuncional. Me tiran a todos lados. Así que sos garzona. Soy garzona. Panadera. Nah, pero la tiene terrible explotada la cabra. Cocinera a veces. ¿Quién hizo tu pan? No sé. Ah, no sabes. Eso me encanta. Es comprado. Ah, es comprado. ¿Cómo? No es muy fresco tampoco. Oh. Así que en pan y teatro no hay pan. Hay puro teatro. Y el teatro está vacío. ¿Y esto? Permiso. ¿Empanada se la trae cualquiera? Me llevo la empanada. Qué bueno. ¿Va a quedar con eso primero? No, tráeme todo. ¿Todo sí, ya. Oh, qué rico una empanadita, qué rico el churraquito, por Dios. Se le quemó un poquito el pan, sí, pareciera. Manuel, ¿quiere todo el tiro, por favor? ¿Todo el tiro? Sí, al tiro. Oye, asco como hizo la cazuela en todo caso, sin nada, amor. Esto tiene puro gusto a plancha grasosa. Y no estoy mintiendo, ¿eh? Mirá. Mirá la grasa que cae de esto. ¡Oh, qué rico! Épico, ¿no? ¿Y el problema, chef? La carne es un chica. Ah, ya, eso está terrible. Voy a morir. ¡Eso es terrible! Pero parió, en pan y teatro hay que tener diente para masticar el chacarero. Y estómago para tomarte la grasa. Manuel le hizo así a tu churrasco. Así, le corría toda la grasa y decía que el... Oye, pero ¿no podís sapear para adentro? ¿La carne? La carne era chicle. Y la empanada, una bosta. No tiene gusto, no tiene sal. Bueno, brígido, ponerle sal a una empanada. Está loco este caballero, está loco. Se le falta especie. Está bien. Igual no parecía tan mala, ¿eh? No te voy a mentir. Que no. Se veía esta con harta carne. Es de charqui, charqui. O sea, es charquírelo esto. Porque esta carne está masticable, ¿sí? Es vieja esta carne. Esta carne no está preparada hoy. ¿Está preparada hoy? Hoy sí, la prepararon. Sí. Entonces la mataron. Son churrasco envasado. La empanada. ¡Churrasco envasado! ¡No es malo! Tiene que estar fresco igual. Mira, te voy a ser honesto. La empanada, para hacer que acá todo el mundo venda empanada, esta empanada no tiene ningún brillo. Le tuve que echar sal para sacar el gusto. Porque el pino no tiene sabor. Sí, se lo puedo decir. O sea, no se quiere repetir. Para el chef. Postre no, no quiere tampoco. ¿Tenía hambre? ¿Cómo era ese churrasco? Oh. Se caga la risa la chica, me cae bien igual. ¿Qué? ¿Tú sabes que se viene? Cuando abre así los ojos. Está seco este costilla. Por favor, te de la cazuela bien cocida, Manuel, bien caliente.
esa sí. Carne te la... ¿Por qué no le pones el... Esa carne por último da la vuelta, no sé, que se moje con caldo o algo, no sé. Pero si la carne está calentita. Sí, pero da la vuelta, mira, está negra ahí. La chica tratando de salvar la pega, hermano, que me da pena. El arroz es viejo, este arroz no es de hoy, está sobrecocido. Katy, dígame. Mira, esto está pésimo. En el primer lugar, este arroz no es de hoy. ¿Es de hoy? No, nada. ¿Esta carne? ¿Nada es de hoy? ¿Nada? No, hueviemos. Seca. No hueviemos, ¿cómo nada? Me recalentaron esto. Y lo recalentaron mal. Qué terrible. La verdad es que no lo sirvan así porque es un desastre. ¿Sí? Esto no tiene ni pan, ni teatro, ni brillo. Oh, ya. Ya, lo destruyó el chef. Toma. No le gustó nada. Estaba exquisito tu charqui. Va y se la tira al chef. El otro no dijo nada. No, me cae bien. Un agente del caos. Ay, la cazuela. Permiso. ¿Esta de cuándo es la carne? ¿Eh? No, pregunto, porque ya que... ¿De ayer? Sí. Puta, no hay nada de hoy. No. No, perfecto, gracias. No. Bueno, por lo menos el caldo tiene más sabor. Mira, le gustó. Ahora vamos a probar la carne de ayer. Hay que separarlo, claro. Que la hayan dejado en el jugo. Ah, no. O sea, que está más tierna que el costillar, ¿eh? Por lo menos está braseada. Pero... Sí. No está nada mal. De vuelta le falta sal. A mí me gusta la sal en la comida. Bueno, le gustó por último el caldo. ¿Qué le echaste a ese caldo que le gusta? Un escupo le echó. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bueno. Ustedes me dijeron que acá se destacan por comida chilena, buena, casera. ¿Pido paté de choclo? No hay. ¿En tu casa vos servís un arroz de que tenga 3-4 días? No, no, ¿verdad? ¿A tu familia no le servís eso? Entonces, ¿dónde está la comida casera? Yo creo que igual usted está siendo un poco demasiado drástico. ¿Sí? ¡Oh! Chudan. Es, de todas las opciones, es la peor de la que le podéis decir al chef. ¿Sí? Sí, porque nuestros clientes no... ¿Pero no hay clientes? No, en este minuto no hay clientes. ¡No! El restaurante se llama Pan... No, pero... ...y teatro. El pan no está hecho en casa. Está comprado y esto no es pan fresco. Y no hay teatro que... tampoco. Gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Permiso. Siento que igual fue como un poquito exagerado. Porque nosotros tenemos muy pocas quejas de la cocina, del tema de los platos. Bueno, vamos a la cocina a ver quién me preparó los platos. Igual deben ser como las 10 de la mañana, claro. Así tipo, es que no está abierto, chef. ¿La cocina dónde está? No hay gente. Él es el chef. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hi, chef. Bien, bien, bien. Te podía haber tomado el día libre hoy. O sea, todo lo que me sirvieron a mí de ayer, de antes de ayer, del fin de semana, ¿no? Estoy pidiendo cocinar comida fresca todos los días, pero me llegan con los productos tarde, no llegan. Y ese es el problema de todos los días. Me produce mucha impotencia. Bacán, bacán, Manuel. Echando la culpa al tiro a los jefes. No, bien, yo les sapeo todo lo que usted me pida. Yo le digo todo, le digo todo. Lleguen con las cosas últimas. Le digo todo, chef. En realidad las cosas así no funcionan. ¿A dónde está el costillar que me Se lo cuento todo. Acá. ¡Y no dan boleta! ¡Oh, no! O sea, que está congelado. Claro. Wow. Este costillar de acá, ¿sí? Al microondas. Correcto. ¿Sí? ¿Me estoy equivocando? No. Y de ahí fue, no sé, a un horno, me imagino, para un poco de color. A un sartén, claro. A un sartén. Claro. Ah. Pregunta de ignorancia. ¿Qué tiene de malo poner la carne en el microondas? ¿El cambio de temperatura hace que se afecta la carne como el sabor final? Porque a la larga la estáis descongelando, ¿o no? Y la plancha, que la veo tan limpia, ¿no verdad? Este fue el sabor que yo le sentí al churrasco, de esto negro. No, no, no. Yo tengo que limpiar esta plancha ahora. Pero esta plancha no está limpia. Al rescate del tímido Manuel llega Juan, el no tan jovencito superhéroe de esta odisea. ¿Y qué hace Juan? A ver... Pero maestro. Ustedes sabían, sí. Usted es un maestro, ¿cierto? Sí, yo soy un chef. Un chef. Para mí es un maestro. Okay. ¿Ya? Usted no soy maestro, soy chef. Ya, yo lo llamo maestro, ya. Okay. Pero
Yo quiero que usted me enseñe, no que me haga mierda. Mi nombre es Juan Fernández Pimentel. Juan, elegiste mal el programa, porque si no viste los últimos 7-8 episodios, ¿qué te está ahí esperando, Juan? Mi función acá en el Pan y Teatro Restaurant. Juan, de eso se trata el programa. Está sirviendo un churrasco, un sándwich de churrasco, que mirá. Así lo estamos cocinando. O sea que sale. Va, usted entonces sale, vaya a otro restaurante y vaya a otro restaurante. Anda, yo no estoy en otro restaurante. No importa, anda a otro lado. Yo no estoy entonces, en otro está, lado. Está a decir lo acá, mismo que estamos haciendo acá. Pan lo y mismo que está. Para, Juan. Caso, vos que sos jefe de cocina, dueño, administrador. Sos Superman. Yo hago todo acá en el sentido que estoy encargado de las compras, adquisiciones, encargado del. Oye, Juan tiene un serio problema, barman, cocinero, en el fondo las hago todas. No voy a hablar más contigo, ¿sabes por qué? Porque me doy cuenta que no entendés un carajo de la cocina. No, yo no le he faltado respeto. Usted yo no te estoy faltando respeto tampoco. No hablo más convictivo. Pero, usted, pero si decís algo, si vos me das un argumento que sea inteligente, te voy a escuchar. Si vos supieras 100 veces más de lo que sabes ahora de la cocina, no sabrías nada. Porque si vos me decís que la comida casera es por lo que ustedes te destacan y esto es casero, porque yo esto no se lo doy ni a mi perra en mi casa. ¡No! ¿Dónde está Héctor? Sí, ¿por qué se complica con Juan? ¿Qué habla con el dueño? ¿A quién tenés que escuchar vos? ¿A tu jefe de cocina o al barman? No, yo no soy barman. Ah, bueno, no sé, entonces soy Superman vos, porque Superman, sos barman, te dije que soy cocina, Superman. Es Superman. Obvio, pues, entonces ya, bueno, no sé, poner una capa roja y que venga él a trabajar, ¿no? En la cocina. Yo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir de esta cocina. ¿Vos te vas a ir de esta cocina? Yo me voy a ir de esta cocina. Oye, pero qué rápido quedó la cagada. ¿En qué momento, de un momento a otro, se enoja a Juan, se enoja al chef, quiere renunciar? Le estoy diciendo siempre lo mismo, compren los productos frescos. ¿Y ustedes qué me dicen? Pero ¿cómo? La mercadería no está porque de repente faltan lucas. O sea, no tenemos, compramos al día. Ustedes sabían que yo venía hoy, ¿no? Sí. Ni siquiera me tuvieron el respeto para decir vamos a cocinar la comida fresca al chef que viene hoy a ayudarnos. Entonces, cagada número uno. ¿Sí? Cagada número dos. Me están dando excusas. Claro, tienen un jefe de cocina y no lo escuchan, no lo dejan hacer su trabajo. ¿Para qué carajo contrataron un jefe de cocina? ¿Y el viejo qué le pasa que le pica? Ya, papá, yo no sé. Sí, mira, espera. No, Juan. ¿A dónde vas? Ven, no, acá tenemos un problema. Hay un problema, yo te puedo dar un consejo. Sin duda. El churrasco de vacuno que lo puede comprar cualquier local de acá al cajón del Maipo. ¿Cuál es la diferencia de ustedes que va a hacer que la gente venga acá? ¿La poesía? Los poemas. Y bueno, entonces alimentarlos con poemas. ¿Vas a cobrar por la poesía? ¿O vas a cobrar por un churrasco bien hecho? ¿Sabes qué? Mira, no le voy a mentir. No encuentro tan mal comer churrascos congelados, weón. No sé si te dais el tiempo de descongelarlos correctamente, pero son churrascos que tienen que estar congelados, po, weón. Ya, pero estáis en tu casa, po. Y eso es comida casera, po. Si yo lo puedo hacer en la casa, es comida casera, entonces eso es comida casera, po. ¿Se entiende? Pero no va a un restaurante a comprar churrasco congelado. Pero es lo mismo, ustedes van a un local y comen mayo casera y no es mayo casera. Es polvo de mayo casera. Y bueno, ¡oh, qué rica la weá! Como que tenemos de eso. Yo no encuentro que esté tan terrible dentro de todas las cosas que hemos visto en pesadilla en la cocina. No hay una educación gastronómica con respecto al funcionamiento del restaurante. ¿Vas a dejar que se te vaya tu chef? Porque vos estás dándome excusa, justificándote, y él se va. ¿Vos por qué te crees? Porque no te escuchan. Obvio. Ok. Eso van de acá mismo. Bien. Vamos a aclarar esto acá mismo. ¿Sí? ¿Lo vas a escuchar? Por supuesto que sí. Ni lo mira. ¿Sabe? En el fondo, cuando usted llegó a participar con nosotros, las razones que les dimos porque queríamos que llegaran acá nosotros. Pero Vero, llevamos 30 días trabajando juntos. Sí, correcto. O sea, en el fondo. Y es lo mismo de todos los días. Abrimos tarde, queremos vender temprano, queremos vender productos. ¿Y qué pasa? En desmedro mío. Yo me voy, vengo esta tarde para el servicio. ¿Sí? Vale. Ojalá que te salga ayer. Vamos. Gracias. No se va a ir. Ya, ¿y por qué se puso a llorar la otra, la ayudante de cocina? Después de haber lo ama. Pasado la mañana en Pan y Teatro con tres actores tercos que solamente me dan excusas teatrales,
Vengo a hablar con el tipo más inteligente del lugar. El espanto siguiente, que creo que va a ser el único que me va a escuchar. Esto va a ser dificilísimo. ¡Chef! ¡Esto es una mierda! Don Manuel, el chef, abandonando la cocina. Grande, chef. No, se va y aún así los termina de destruir. No se puede ir en paz. Hoy, en Pan y Teatro, mucha poesía, mala comida. Vamos a ver qué dicen los clientes. Chef. No lo conozco, pero esa cámara me indica que esta comida es una puta basura. Buenas. Hola. Oye, pero está vacía la weá. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Decime una cosa. ¿Quién va al cajón del Maipo tan tarde? De la barra, ¿no? De la barra. ¿De todo? ¿Sos Superman o de Superman, la barra? Superman. No, si yo no soy Superman. Si él me puso Superman porque yo la hago toda. Ok. Porque si él necesita apoyo, está acá para apoyar. Apoyo. Si llega gente, los recibo, hago todo un lobby. ¿Tú? Y ella está acá. Yo estoy acá. ¿Tú estás acá? Sí. Acá. Ahí fija. Ahí fija. Entonces la Verónica viene aquí como si fuera público, en general como una visita. Pasa así como, ah. ¿Sale de ahí ella o está bien radicada? Sale. ¿Al baño? Como 20 minutos. Ah, 20 minutos. Después a mover las piernas. Y eso es lo que hace Verónica. ¡Ay! ¿Cómo estás? Mi amigo. Reconoció todo el mundo. Entonces, ¿con qué me voy a topar esta noche? Espero que no te encuentre con sorpresas gratas, digamos. Poemas, números musicales. ¿Que no me encuentre con sorpresas gratas? Hoy día cantamos hasta ahora. Ah, vamos a cantar. Ya, los poemas. Qué bueno. Bueno, voy a cantar un poco con el chef en la cocina. Padre, me parece. ¿Cómo estás, chef? Bienvenido. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Se solucionaron los problemas de la tarde? No mucho. No mucho. No mucho. La verdad es que no. Entonces, ¿qué decidiste hacer? Entonces, vamos a probar una semana, como me pidieron ellos, vamos a ver qué es lo que sucede. Ok, entonces, ¿estás listo para el servicio? ¿Qué hay fresco hoy? El pastel de choclo. El pastel de choclo, ok. ¿Tenemos la sopa del día? La sopa del día sería las cazuelas, ¿no? Las cazuelas nomás, claro. Y ya es de ayer. Claro. Entonces, en realidad no es la sopa del día, podemos decir la sopa de ayer. Ok, vamos a ver cómo es el servicio. ¿Vos estás listo? Vamos a ver. Comienza el servicio. ¿Y de dónde sacan gente para que llegue? Los clientes llegan esperando comer la rica comida casera. ¿Tony Soprano? Exactamente. Ofrece el lugar. ¿Qué? Pastel de choclo, lomo, pernil, costillar, arroz, puré instantáneo. Obvio. ¿Puré instantáneo? Puré instantáneo. Solo puré instantáneo. ¿Pero por qué? ¿Eso no te traen papa? Sí, sí, traen papa. Una pregunta también. Ahora ya estamos en el servicio. Llegó la primera mesa. ¿Es cuando llega la primera mesa que te vienen a preguntar qué hay para servir? Correcto. ¿Y eso es una cosa habitual? Habitual. ¡Wow! Me parece muy bien, ¿eh? No, me parece bien a mí. ¿Qué, lo parió? ¿Ya? No. Pedido. Dos lomos pobres bien cocidos, un pollo con puré y un pastel de choclo. ¿Qué hay en el microondas acá, chef? Un puré de papa. El puré de papa lo cocinamos en el microondas. Ya, por favor. El puré de papa lo cocinamos en un microondas. Porque ya está recalentado. O sea, pero escúchame. A ver, igual no... es malo que lo diga, pero yo no encuentro que esté tan mal. Porque si ya, claro, ya está caliente. Me refiero, ya está recalentado. Es como cuando sacáis el puré del refri, te servís tú y lo metí al microondas. ¡Comida casera! ¿O no? Pero es que claro, es un restaurante. Para mí la comida, del 1 al 10, yo estoy en un 8, porque no ha llegado a la perfección que queremos nosotros. Maestro, dígame. El puré lo hallo súper malo. Es un sabor como amargo, como que si tuviera pasado. No es puré, te digo al tiro, no es puré. Sí. Es puré, no es natural. Gracias. Chuta, por la cámara. Justo el puré. Lo escuchó. Estamos haciendo el puré de microondas. Entonces lo escuché y dijo, oh, verdad, el puré justo me sabía a basura. Mami, espérate. Eso es lo que vos no tenés que permitir. Entonces no dije que siga ofreciendo puré. Si no quieres agarrar esas papas, pelarlas y hacer un puré de papa rápido, no sirva más puré. Sobre la marcha tuve que hacer un puré porque el chef me lo exigió y gracias a Dios fue bien aceptado. ¡Cáchate! Oye, el chef igual es proactivo. ¿Le pidieron puré y lo hizo al tiro? Puré. Hay que probar puré, gracias. Pruébalo ahora y me dice si te traigo el tiro de servicio. Yo creo que media hora llevamos esperando ya. Sí. Yo pedí un costillar con ensalada surtida y... Una cazuela de vacuno.
no ha llegado. Hasta aquí. Estamos esperando hace mucho tiempo ya. Más de 20 minutos, yo creo. 25 minutos y todavía no atienden. Para la cagada. No están atendiendo bien, como corresponde. Chora. ¿Cómo sigue el microondas? ¿Full time? Acá tenés pi, ¿qué tenés acá? De antes que yo llegara, se apoyaron en los microondas y cuando yo llegué, obviamente seguí el mismo cuento. Chef, ¿cómo te podés permitir eso? ¿Cómo podés permitir tú esto? ¿Eso lo podés servir? ¡Oh, qué asqueroso se ve! ¡Qué asqueroso se ve, hermano! Eso está para basura. Héctor, ahí tenés. Ahí tenés la plata que ustedes no quieren perder. Acá tenés 8 lomos. ¿Salió alguno de estos lomos? No salió. No, acá no tenés 8 lomos. Ahora, estos lomos los podés servir, porque si vos podés servir estos lomos, es lo único que te va a salvar para tener 8 lomos. Y le tenés que decir a ellos que no te quedan más lomos. Administrá, se te están quemando las papas. Porque tiene como mucha grasa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Chuta! El Dylan se lo comería según lo que dijo antes. Sí, no, sí, soy igual, es taqueroso, weón. ¡No, sí! A ver, me están juzgando mal. No tiene que ver con todo, en todo momento, ¿cachai? Sino que también el microondas es para calentar cosas, ¿me entienden? Es para eso. Vení, acompáñame. Chef. Puta, me cago en 10. Nigel Manser, ¿qué pasa? La estamos cocinando en un fucking microondas y la mandamos cruda. Se parece al bigotón de la Fórmula 1, Juan. Al Mansell. ¿Cómo puede ser? Estaba cocida, lo único que tenía que hacer era terminar y está cruda. ¿Cómo carajo hacemos para cocinar un microondas y mandar la carne cruda? No. ¡Explícamelo! Porque me están apurando los platos, chef. Pero la gente quiere comer, ¿cómo que me están apurando los platos? Pero vos sos el chef acá, vos te tenés que organizar, no puedes mandar la comida cruda. Me cago en 10. Ahora se atrasa todo. Me dan excusa y puta excusa acá. Solo excusas. Ya, tranquilo, viejo, va a salir. ¡Ya va a salir! ¡Le dice el jefe! ¡Esto es un teatro de puros boludos! Ya te quiero ver cocinar solo. ¿Qué? Pensé que... ¿Me asusté que vino corriendo? ¿Estás usando microondas? La carne va del microondas a la plancha y sale mal cocida. Los clientes se quejan. ¿Besa? Verónica por fin se levanta de la barra, se da vueltas y más vueltas, hasta que decide ir a la cocina a tratar de ayudar. ¡A nada! No, Verónica, hoy al entrar a la cocina no fue una ayuda. Este pastel es de esta mesa. ¿Pero no cómo querés que se lo lleve si me he tirado el puro pastel y faltan dos lomos? Oye, yo soy porfía, Katy, te tiraron 3 lomos, la chilena, la simple, tiraron ya, todo eso. Anda a ver si la gente tiene los lomos en su mesa. Anda. No me has mandado nada si me dijiste que no tenía el lomo. Movió todas las comandas, dejó la barra sola. No salió nada, solo las lomos. Sí, las puras ensaladas. ¿Pero a qué mesa salieron? Ah, salieron las ensaladas. Pásame, se vale. ¿Salieron las ensaladas? Las puras ensaladas. Entonces no estamos sirviendo las mesas juntas. Ya morí, ya estoy colapsada. Chuta, no puede ser. Y es verdad, y discuten encima de la comida. No me gustó el pastel de choclo porque estaba crudo. Está crudo ese pastel de choclo, no chef, lo quieren. Chef, explícame esto, por favor, explícame esto. Un pastel que supuestamente estaba cocido en el horno y solamente lo estamos recalentando en el microondas, sale crudo. ¿Cómo puede ser? No se cocinó entonces, yo... Y bueno, pero ¿quién era la responsabilidad de esa? ¿Vos sos el chef? Es verdad, el chef, yo pensaba que resolvía, no resuelve nada el chef. O el microondas. No resuelve ni una, se justifica con el tema de los microondas, pero no está cumpliendo el chef. Explícamelo. Y bueno, ¿pero esto no te parece que es una cagada? En pleno servicio me sentí con mucha, mucha presión. Acá hay ineficiencia, hay acá. La presión. ¿Y qué vas a hacer entonces? Irme, te vas a ir. Ya igual es buena salida, no te voy a mentir, no es muy digna que digamos, pero total, ¿qué le da lo mismo? Una vez se vive y tampoco va a volver a la pega, entonces... Yo le propuse irme porque me vi colapsado y a punto de tirar la toalla. Si no quieres hacerlo, andate, viejo. Pero si no, hace las cosas como corresponde. La comida tiene que salir bien, es un restaurante, acá no vienen a comer poemas, vienen a comer. Y te reís todavía. Estás cocinando como un forro y te reís. Puta, reíste de vos mismo, ni siquiera con un microondas sabes cocinar.
mientras reina el caos en Pan y Teatro. No te puedo, no, no me digan que se va a poner a cantar el dueño. Héctor el dueño. ¡No me digan! De hacerse el simpático. Oh, ¡Héctor el father! Y no se hace de rogar para subirse a animar este pésimo servicio. ¿Qué dice el público? De repente puede estar como una situación extrema acá en el restaurante y él está cantando. ¿Quién sabe de cordillera? Si tú naciste tan lejos. ¡Ay, chef! No entendiendo ni una. Hay que conocer la piel. Realmente viene a esto. Que corona el ventisquero. Se cree actor, se cree cantante. Canta bien, pero se lo escucha mal. Hay que recorrer callando los atajos del silencio. Muchas gracias por escucharme. Héctor sigue con su sueño de ser cantante. Verónica no aporta en nada. Y la única que sostiene este lugar está sirviendo mesas. Estoy... Oye, verdad, la señora, hermano. Voy a seguir ayudando, estoy cansada. Más que oh, bien, por cansada. Dios, está pero destruida. Pero, ¿qué tal? No te lo puedo creer. ¿Y pero por qué? Tu marido está en el rincón caribeño. Tu hija no sé dónde está y vos estás lavando plato. Juan, vos me dijiste que era Superman, ¿por qué tiene que venir ella a lavar los platos? No, yo te dije que era Superman, pero aquí todos nos ponemos el overol, papá. Sí, bueno, pero ella también se pone el overol de día, todo el día, y es la que banca acá. Y la tenés lavando platos, ¿te parece correcto? Lo hago más que por mi esposo, vuelvo a decir, por mi hija. Cáchate. Mira, acá tienes un desastre. Vende esta wea, señora, no te a vamos. También te dan las mismas. No te vamos a hacer nada, no te vamos a arreglar nada. Vende nomás. ¿Estás cansada esa excusa? Que estoy cansada ya. Estoy muy cansada. Ya le prometí que esto era lo último que yo hacía por ellos. Y ella acá viviendo en solo. ¡Oh, qué pena! Oye, qué pena. Qué pena este episodio, de verdad. La verdad que no les puedo decir que el servicio de hoy fue bueno. ¿Por qué no lo fue? Porque lo único que fue desastroso. Encontré completamente desorganizado el lugar, cero administración, cliente que devolvían comida, el único cliente que copían fue el microondas, la comida. Esta mañana te defendí. Me dijiste que los problemas acá eran de la administración y que a vos no te llegaban los materiales y la materia. ¡Pero eres un inútil! La prima a tiempo, ¿no verdad? ¿Pero la culpa la tienen ellos? Yo creo que el 50%. ¡Oh, bien! ¡Le bajó! Yo creo que el 100% de la culpa la tenés vos. Oh. Porque si vos sos el maestro de la cocina tenés que mandar vos. ¿Vos tan conforme con la comida que serviste hoy? Sí, de verdad que... Deficiente. De vergüenza. ¿Te sentís orgulloso? Claro que no, si fue un fue terrible. De caja. Explícamelo. Está con la cabeza con nada. Hay como puro ruido blanco que silencia lo de afuera y lo ve nomás. Sí. Verónica, te vi salir detrás de la barra. Sí. La verdad que al salir detrás de la barra, creaste más problemas. Lo que yo creo que fui a ayudar y darme cuenta realmente de las falencias que tiene mi cocina. ¡Ah! Oh. ¿Qué opinas tú? O sea que fue como, oh, fui a descubrir el meollo de este asunto, tipo... Para esa weá llevaron al chef igual. Le dije a la Vero y le dije que había sido peor que ella entrara a la cocina. No es mucho el aporte de Verónica tampoco. Esto también está chata. Decirme cambio este plato de esta mesa. Ahí que... te das cuenta que están chatos cuando se les da lo mismo lo que opinan del resto. No se lo guardan así. Están tan chatos que se la tiran nomás. Te hago una pregunta. Ella vino hoy. La veo cansada. No la veo contenta. Me parece que es una excelente mujer porque te está bancando todo esto. Está bancando tu sueño. Y aparte de eso, vino acá a lavar platos. Yo siempre vengo a ayudar porque siento que aquí sí falta mucho. Vengo porque tengo una responsabilidad frente Chota, a mi hija y a mi marido. ¡Qué pena! Estoy cansada. Qué pena. Más que de dar plata, de decir y quebrantar la familia. Porque también está muy afectada la familia con todo esto. Yo vine acá para ayudarlos.
Los dejo esta noche, que conversen entre ustedes y mañana me dicen, si van a tomar esto en serio, los voy a ayudar. Seguramente no. Eso sí, me tienen que escuchar. Y no quiero escuchar una excusa y no quiero escuchar un poema hasta el último día que yo me vaya y esto quede funcionando. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Los veo mañana. Chao. Toman entonces, toman. Después de un día que empezó con un poema y terminó patético, la única persona que tiene las cosas claras es Verónica, la madre. El resto viven en un sueño y en una fantasía y no se dan cuenta de la realidad. ¡Y no quieren despertar! Uno de los restaurantes más difíciles de dar vuelta. Para enfrentar la real crisis de pan y teatro, Maurelli se reúne con Verónica, quien no ha tenido que sostener vale. el peso del restaurante. ¡Ah, gracias! ¡Épico, épico! ¡Ah, épico, épico! ¡Gracias! Obvio, obvio. Pero, te quería sacar un poco del pan y teatro y traerte acá, porque quería conversar contigo. La verdad que lo que vi ayer, o lo que he visto en pan y teatro, he visto que mucha gente está viviendo los sueños. Excepto los tuyos. No. Oh, ¿viste? Te he visto estresada, cansada. A ver, la parte teatro, la parte artística, yo sé netamente que es porque mi marido quiere tener un lugar que sea de él. Un lugar seguro, a costa de las costillas de su señora. Tengo una hermana que ella consigue plata en los bancos y se las pasa a ellos. Entonces, si esto va mal para mucha gente, no solo para ti, para tu hermana, para otros familiares. Exacto. Para todos, o sea que este viejo está puro hueveando. Sí, eso me quita el sueño. Quiero que, más que mi marido, quiero que esté bien mi hija. Verónica le ha tocado sufrir mucho en la vida, mucho. Tengo un cariño especial por ella. Chuta, qué pena este episodio, hermano. No sé si por eso que le perdono todo. Por el daño que le hizo, mira. Su hijo y... ¡Chuta! Bueno, pero sos madre. Sos madre y... ¡Oh, qué terrible, hermano! Y yo te prometo una cosa. Yo esta semana les voy a dar palo, y les voy a dar palo, y les voy a dar más palo, hasta que aprendan y entiendan la realidad y todo lo que tienen para perder. Y en realidad, ¿cómo te estás sintiendo tú? Porque la manera que tú luchas qué por ellos, pena, por tu hija, bueno. por tu marido, por los sueños de tu marido, ellos tienen que luchar por ti. Así que vamos a sacar esto de adentro y vamos por el restaurante a seguir adelante. Me daría mucha pena ver que esto sale mal. Para diferenciarse de la competencia que hay en la zona, Maurelli les enseñará una innovadora forma de preparar el clásico lomo a lo pobre. Hola, chef, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Bien? Perfecto. Vamos a hacer lomo a lo pobre, pero lo vamos a hacer completamente diferente para que ustedes se puedan destacar como tener el mejor lomo a lo pobre. No me hagáis eso, chef, que estoy cagado de hambre. ¿Ya? Vamos a sacar un poco del lomo y se dan cuenta que está cortado en pedacitos, ¿no verdad? Así es. Esa es la diferencia. Un poquito de pimienta. Le vamos a poner cacho de cabra, así tiene un poco de sabor, pica un poquito también, así pueden meter más cerveza. Se lo vamos a agregar acá a la carne, dos cabecitas de ajo, un poco de aceite de oliva, un poco de oliva. Y al microondas. Todo bien mezcladito acá. Ya preparo la porción de huevo. Y mientras tanto vamos a cocinar las papas fritas. El sartén ya pide la carne. Voy a preparar las papas. Facilísimo, igual. Un cilantro para darle pero color, con papa de hilo. Un poco de aroma. Chef, ¿qué es eso? ¿Ya? Pero está todo el sabor acá. No, no, ahí te dais cuenta. Lo siento, chef, pero ahí se nota que no hay raíces chilenas ahí. Papa de hilo, no. Una porción bien abundante de papas fritas. Papas hilo fritas. Y acá estamos. El plato va hacia la mesa, va en su propio jugo. ¡Oye, huele rico! Oh, se ve rico, pero con papitas fritas clásicas hubiera quedado mejor. Pero las papas abajo y la carne arriba, así el juguito le cae abajo. Oh. Con los huevos y la salsita. ¿Qué les parece? Bien. Vamos a probarlo, chef. Vamos. ¿Te parece? Sí. Fácil de preparar, ¿no, verdad? Rico. Perfecto. Así. Papa y hilo igual son más fáciles de comer. Adelante, mira. Según tú,
Lo que yo quería, y ustedes se dan cuenta ahora cuando lo ven en la mesa, que es completamente diferente a todo lo que hay en este sector. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste. Mira, llegaste justo a tiempo para probar el nuevo plato, el plato del día. Quiero Qué rico que, igual se ve, hermano. Esto es pan y teatro, ¿no, verdad? Alimento para el alma y el estómago. Este plato lo tienen que vender con más pasión. Esta es nuestra diferencia. Este es el lomo a lo pobre de pan y teatro. Ahí va. Bueno, a probar. Adelante. Buen gusto, buena presentación y fácil de preparar. Me gustó también la innovación porque lo encontré entretenido y novedoso en el fondo. Cate, ¿qué pasó? Te veo muy callada, muy tímida, ¿qué pasó? No, no. Nada. ¿Eh? Adelante. Y con lo que dije ayer me tiren más amenazada. ¿Qué quieres que diga? ¿Que no te gustó? No. ¿No te gustó? No, no, es que no me guste, pero no, quiero probar. ¿Por qué no quieres probar? Porque no. ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó? ¿Tenés miedo a los nada, cambios? No. ¿Cuál es el problema? No, nada, solo no quiero probar. ¿No quieres probar? No. Wow. Me encanta tu interés y entusiasmo en algo nuevo y para comenzar un cambio. ¿Qué le pasó? No me pareció la actitud que debía tener, digamos, la nueva apuesta o la nueva oferta de pan y teatro. Usted Cazón es el principal vendedor la cara. Sí. Pero con esa actitud me no va a ningún lado. Yo no voy a comer algo que a mí no me gusta o que a mí no me agrada. ¿Parte de este restaurante? Ya sea por la vista pero o por el sabor. ¿Parte que tenga, de este restaurante? No ¿Parte de este grupo? ¿Te sentís parte de este grupo tú? Sí. ¿Sí? Me parece que no. Bueno, yo no voy a ceder. Me dio como asco verlo. Ya no como nada de aliño. Y me desagradaba ver esa salsa de cebolla. Le pregunto a los dueños. ¿Sí? Igual, es completamente válido. Es completamente válido, encuentro yo. Una situación como esta. ¿Cuál es la solución? ¿Qué solución tenés? Yo la tengo clara. ¿Tú la tenés clara? Sí. ¿Tú la tenés clara? Muy clara. ¿Sí? ¿Cuál es la decisión entonces? Bueno, como ella no quiere ceder, a mí no me sirve como empleada. No me pareció la posición que ellos tomaron. ¡Y la echaron! ¿Por eso? Lo quiero, weón, a probar. Entonces ahí yo dije ya no, entonces yo no puedo seguir acá y preferí retirarme en ese momento. Y si tenés una persona que ni siquiera quiere probar un plato nuevo para vender, me parece que no es la persona correcta para el local. Sigan probando el plato, tienen que resolver algo y tienen que tomar una decisión, ¿sí? Yo los veo más tarde, ¿sí? Disfruten. Estamos. Adiós. Uy, pero se la echaron mal. Mal, mal, mal. ¿La echaron porque no quiso comer? Pucha, para ofrecer un producto tienes que probarlo. Igual tiene sentido. Igual tiene sentido. Pero soy garzón de un local. No tengo que probar todos los 50 platillos que tengan, po. Imagínate, alguien de repente tiene que vender marisco y no le gustan los mariscos. Harto garzones no le deben gustar los mariscos. Bueno, ¿qué pasó con Katy? Bueno, lamentablemente Katy no está con nosotros ahora porque desgraciadamente no entendió el concepto de lo que queríamos. O sea, bueno, son decisiones que hay que tomar, a veces son decisiones duras, pero hay que tomarlas, ¿no verdad? Así es. ¿Cómo nos vamos a organizar para el servicio hoy? Y hasta de barman, nosotros vamos a estar de barman. Okay, nosotros vamos a estar de garzón los dos. Ok, bueno, yo lo que quiero, Juan va a ser el garzón. Y quiero que tú te hagas cargo, quiero que tú, Héctor, seas el administrador hoy. ¿Te parece? Me parece bien. ¿Sí? ¿Vamos a vender? ¿Qué vamos a vender? La especialidad de la casa. ¿Cuál es? Lomo a lo pobre al estilo pan y teatro. ¡Excelente! Yo voy a la cocina, a ver cómo anda el chef. Me parece, vale. Maestro. ¿Cómo está, chef? ¿Cómo la cueva? ¿Fresco? Sí, sí. ¡Qué bueno! ¡Así me gusta! ¡Ojo! ¡Puede ser este el día! Vamos, vamos, que se puede. Sin Katy la garzona, el servicio se ve complejo. Todos deberán ponerse el mandil y vender el plato del día. Es el nuevo lomo que sacamos a relucir a contar hoy día. Excelente. Pan y teatro se llama, dos lomos pobres. Salen dos lomos pobres con todos los aliños habidos por haber. Y después se van a disfrazar, ¿eh? Y vamos a premiar el mejor disfraz. Tengo muchos disfraces. Parece que a Héctor al momento de atender mesas se le suelta la lengua y no para. Si le gustan los sabores exquisitos que quedan en el paladar y se llama pan y teatro y nos va a representar. ¿Qué está hablando mucho? Bla, bla, ¿qué le pasa? ¡Hola, niña, está enojada! No podés sentarte media hora a tomar la comanda. Dejá el menú. Está bien. Ya sé, vos le estás dando verso. Estás vendiendo lomo pero, pobre. Sí, pero viejo, estás vendiendo verso. Acá están corriendo no, todos está bien, como gallinas sí. Sin cabeza. Y no es el momento de sentarse a tomar la comanda. Rápido, rápido, rápido. Eficiencia, vamos con eficiencia. Vamos, esos platos se están enfriando. El lomo va a salir frío. ¿A dónde está Juan?
Juan. Verónica se da cuenta que el restaurante está fuera de control y va a buscar a Katy para que vuelva a trabajar. ¿Será capaz de... ¡Ojo! ¡Primera idea buena! Mi papá, más que un show. Para mi papá es súper importante. Sí. Literal, tu papá piensa que es un show. Para él. Entonces vos te metías en la raja con nosotros, Katy. Tú lo estás haciendo por compromiso, obligar. Obvio, por entonces compromiso. No hay nada más que hablar. No lo estoy haciendo obligado. Héctor, ¿a dónde está Vero? No sé qué pasó con Vero. Bueno, la ausencia de Katy, cuando ella se fue, se notó. Porque ella ayuda bastante. Con pan y teatro sin administración, Héctor decide que es el mejor momento para hacer su show. ¡Mario! ¡Número uno! ¡Ah, igual le pone! ¡Number one! Las intervenciones que yo hago normalmente cuando hay público, sobre todo cuando hay niños, saco un personaje. ¡Mario, it's a me! ¡Chinito! ¡Andar en tren! ¡Es lo mejor! ¡Ay, por favor! ¿Qué es esto? Y la verdad que me decepcionaste cuando te fuiste fuera a la sala en el medio de servicio, media hora fuera a conversar y dejaste fuera. Entonces, para que tú tomes el cargo acá, tienes que demostrar. Yo te necesito a ti acá para que tu padre pueda hacer eso. ¡Mario! ¿Qué es esto ya, Mario? Por el mal servicio. ¡Qué increíble esta weá! Pero es que sí. Lo único fome es que mucha bulla, no se sintió como venir a comer relajado, tranquilo. La atención fue lenta. Le hizo un poco el desorden, como andaban de un lado a otro. Gracias por venir a Pan y Teatro, ¿no? Lo esperamos de vuelta. Ni cagando, viejo, ni cagando. Jamás. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que ha pasado. Hoy vi que la cocina fue lo único que lo salvó. Hoy vi al chef. Qué increíble. La parte más fácil y la echan a perder. Tomar los pedidos, ni siquiera crear los pedidos. Tomarlo y llevarlo. Increíble. Con lo que tenía. No lo puedo creer. Los platos de la cocina salieron rápido. Así que me doy cuenta que él no es el problema. Si ustedes no entienden ahora, ya yo les voy a dar dos posibilidades. O continúo yo en el restaurante, a cargo yo del restaurante, o yo me retiro. Fue fuerte, realmente fuerte, que no sé, me pilló muy, muy de sorpresa. Y ah, ¿por qué habrá sido, po? Momento difícil. Pero esta vieja exagerada de decir, el caballero. No más. No más. No más. La decisión es de ustedes. Es definitiva. Les pido de corazón, tomen una decisión, sean honestos con ella. Es una tremenda mujer y se lo merece. ¿Sí? Lo dejo con eso. Hablen, conversen y tomen una decisión, por favor. Nos vemos mañana. Ok, nos vemos mañana. Ay, yo creo que a esta altura ya no quiere más. Esta es la última oportunidad, de verdad, es la última. Y si ustedes no entienden, yo voy a viajar. Me voy a ir. Me voy a ir, de verdad. ¡Oh, qué terrible, weón! La señora está para la cagada. No lo puedo creer. Qué pena que pasara esto para poder decirle. Pero mejor era necesario. Que si me voy a ir, si ustedes no entienden, me voy. Me voy de todo. O me entregan el restaurante o lo cerramos. Yo ya no les creo más. Si ustedes no entienden ahora... Está no bien, es que ya no han entendido. Más... Y esta es la pena que tengo, porque tuve que esperar aquí, delante de todo el mundo, poder decirle... ¡Oh, qué terrible, weón! ¡No lo puedo creer! ¡No puedo más! ¡De verdad, no puedo más! ¡Oh, qué terrible, señora! ¡Chatísima! ¡Chatísima! ¡Oh! Verónica le acaba de dar la última oportunidad a su hija y a su esposo. Si no toman comando... Se puso realmente dramático el episodio. ¿Qué va a hacer? Esto se viene difícil. Difícil, no, complicado el episodio. El episodio más doloroso hasta la fecha, creo. La profunda crisis familiar y el inminente cierre del local. Maureli invita a Héctor a un lugar que le hará reflexionar sobre su futuro. Mira el teatro, está todo feo. ¿Así querés que esté tu local? A un hermoso teatro... Porque sé que esto es lo que vos te gusta.
¿Cómo te sentís? Ay, es como volver a mis 17 años, cuando estaba lleno de sueños. ¡Puta, qué pena! ¡Cayeron también! ¡Más oye, frustrado que la cresta! ¡Sorprendente! ¡Están todos frustrados en esta serie! Unas personas que qué quieren terrible, compartir contigo, hermano. Su sueño. Su realidad. Quiero que los escuches. ¡Oh! Pan y teatro. Sinónimo de la palabra papá. Caramelo. Mario Bros. Para mí, mi actor y mi cantante favorito. Yo creo que si ponemos las garras y nos acompañamos juntos, tú en un mes más podrás estar actuando. Que es lo que seguramente, seguramente. Pero para eso, papá, tenemos que estar juntos. Porque yo te amo mucho y quiero tu felicidad. Junto a la mía. Te amo, papá. Salió el otro caballero. Te apoyo porque tú vas a tener siempre, vas a salir adelante. Te quiero mucho, amigo mío. Lo que no te conozco, la verdad. El local me chupa la pija, el local. Me importa una raja si quieren realmente mientras me paguen el finiquito, dice. Como yo, tomarle seriedad a su restaurante Pan y Teatro. Regi, tú sabes que a mí me tenés más endeudada que todo Chile, yo creo. Primero afírmate como restaurante, afírmate como negocio. ¡A la cuñada tiene endeudada! ¡Oh, Dios mío, weón! Porque Héctor, eres verdaderamente el villano. Eres verdaderamente un villano. Detrás de la parte económica, de lo que yo aporto, recuerda que también hay más gente. Personas anexas a nuestra familia. Y no tienen por qué estar pagando tus desórdenes. Totalmente, no tiene por qué estar pagando. Te he entendido, te he apoyado en todos tus sueños, en todos tus proyectos. Pero ya, no te olvides que tienes un mes más. ¡Un mes! ¡Un mes! ¿Usted cree que le ha dado vuelta? Yo no creo. El caballero era un caso perdido. Un caso perdido. Mi sueño no sea la pesadilla de ustedes. Quiero que sea parte de usted. Me di cuenta a través de las palabras. Está actuando, no le creo. Para mi falencia y lo que yo necesitaba de mi persona, el cambio sí importante que tenía que dar. Que tengo que dar en este caso. Bueno, entonces, vamos adelante con Pan y Teatro. Vamos. Mansell. A ver, quiero ver cómo lo cambian, Precioso. Oh, wow, pusieron manteles. ¿Qué les parece? Colores, sí, bacán. Más vida, iluminación. Mirá la iluminación que hay en la barra ahora. Uy, la barra pusieron manteles, se ve bacán. Juan, mira, y luces LED, épico. Esto que tengo a mi espalda es lo que me va a dar el sustento ahora. Porque ahora sí que me van a pagar. Con esta barra vamos a vender y la vamos a reventar. Mira toda la iluminación que tiene esta barra. Tiene iluminación acá abajo. Tiene iluminación atrás. Está buena. Ahora se ve, es un teatro. Tenemos los cojines para que la gente se pueda sentar, que estén más cómoda, que estén más tiempo. Que gasten más plata en Pan y Teatro. Mantela y cojines. Está cogedor, está invitador, está, tiene una armonía, tiene detalles importantes. Así que ganó. Claro, las mesas son para familia ahora, se pueden unir. Tener los discos en la mesa, música, la decoración en el restaurante, que está basada en lo que es arte, en lo que es teatro, que son estrellas de cine. Viendo los colores, la alegría, la vida, es realmente lo que necesitábamos. ¿Desaparecieron, te acordás, aquellas carpetas feas, oscuras que estaban cubriendo las mesas? ¿Qué tiene la carpeta? Es otra historia, pero esto es una nueva historia. Esto es una nueva historia. Esto es Pan y Teatro. Bueno, pero no es la única sorpresa que les tengo. ¡Sacamos el teatro! Les tengo una sorpresa que para mí es muy importante. Vuelvo enseguida. ¡Vuelve la garzona! ¿Sabes con quién nos va a sorprender este loco? Este viejo lindo. Además de todo esto, el chef ha preparado una nueva carta que promete posicionar al Pan y Teatro como el mejor restaurante de comida. Lo vamos a juzgar, chef. Chilena del Cajón del Maipo. Ok, chicos, ahora a mí me venden un lomo a lo pobre con papa hilo y lo devuelvo. Pero aparte de eso, les hemos creado un menú nuevo. Vamos ¿ya? a empezar. Tenemos una ensalada de salmón ahumado, con el dressing de la casa
y viene con un petit de ensaladas verdes, un mix. ¡Qué fome, weón! Esas comidas tan malas. Con la ensalada de tomate relleno. El tomate está relleno con pollo. Eso está bueno. Épico. Y sobre los baby mix con unas florcitas y el dressing de la casa. El costillar. Ahí viene, estamos hablando, señor. Zona. Acá tenemos el sándwich. Mirá qué tamaño que tiene este refuerzo. ¡Oh! Precioso. ¿Qué tiene? Se ve verde, se ve rojo, se ve. ¿Qué tiene? Adentro se ve mayonesa. El chacarero, mirá qué pinta que tiene el chacarero. No es el mismo. No es el mismo que me comí el otro día, ¿no? ¿Verdad? Entonces a ustedes esto lo. Pero mira, como en la weá, mira. Tú veis eso y es literalmente como un as grande. ¿O no? Porque es un pan igual que completo, solamente que es más grande. Entonces a ustedes esto los va a destacar completamente del resto que hay en este camino. Van a ser, en realidad, un restaurante original. Baguette, esa era nomás. Adelante, verdad. A probar, por favor. Llama mucho la atención porque los sándwiches, todo es familiar, entonces invita a la familia completa a comer los platos. Me pareció genial. ¿Y qué comida no invita a la familia a juntarse? Le da realmente una calidad y nos va a identificar como pan y teatro, como algo distinto en toda esta zona. Este menú es un gran desafío, el cual lo acepto y sé que lo vamos a lograr. El sushi, pero si la gente se junta a comer sushi. McDonald's, la gente se junta a comer McDonald's. Cochayuyo. Sí, creo que esa es la respuesta correcta. Nadie se junta con la familia a comer cochayuyo. Tenéis toda la razón. Chicos, me encantan los uniformes. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Sí? ¿Te gusta, mami? Buena pinta el chef, sí, esta noche. Juan, ¿y vos atrás del bar? Qué bien. Espectacular. Con el pañuelito se ve épico. Bueno, ¿estamos listos para esta noche? Estamos listos esta noche. Preparado. Es una noche importante, ¿no verdad? Muy importante. Muy importante. ¿Estamos todos con las pilas puestas? Con todas las pilas puestas, recargado, bien. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Vení, pasá, pasá. ¿Cómo estás? No. ¿Te gusta? Se nos enamoró el chef. ¿Te gustan los colores? Lindo, lindo, precioso. Cuando vi el local, me gustó mucho. Estaba muy bien decorado, muy lleno de vida. ¡Grande, Verónica! Estaba por ti. La oportunidad. Estaba por ti, Verónica. Porque si no, tienen que entregarme el local y pan y teatro se vende. Ojalá salga mal. Lo digo por ti, Verónica. Hoy no merecí lo este. Lo prometí. La cara de una señora que no le compra ni una al marido. Qué bueno. De verdad. Les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y que esto resuelva. No quisiera vender ni hacerme cargo. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Arrollémonos. Vamos, vamos, vamos. Fuerza, vamos. Comienza la esperada reinauguración. ¿Podrán Héctor y Verónica evitar la venta de su restaurante y mantener el negocio familiar? Adelante, por favor. Yo quiero un pastel de chorta. Una cazuela, dos cazuelas. Llegó la primera comanda, chef. Vamos, no tengo. Vamos a sacar esto rápido. Dos cazuelas, mami, por ti quiero, por ese lado quiero cuatro salmón. Nada, no saben ni siquiera dónde está el pan. Cinco tomates relleno, mami. Chef, un problema que tenés acá, no te están poniendo los números en las mesas, ¿te parece que eso es correcto? No, no es correcto. Entonces, ¿cómo van a saber qué mesa que? Héctor, sí. No tenemos números de mesa, ¿eh? Detalle importante. Ese es otro detalle. Sí, ¿eh? Sí, sí. Vamos. Seguro. Necesito saber de quién es este pedido. No sabemos porque ustedes no están poniendo nombres. No sabemos. ¿Cómo, Juan? ¿Tenía algún pedido? No le he puesto nombre. Necesitamos números de mesa acá. Si no, no sabemos. Puta, no duró nada, hermano. ¡Verónica, qué bueno! Perdón, ¿cómo se llama? ¿Verónica también se llama la hija? Como no teníamos numeradas las mesas. Ojalá que termine mal para que cierre la señora, se pueda retirar. ¿Cómo se llama acá? ¿Vos tenés que seguir? Por supuesto que no. Y bueno, tirarle la comanda por la cabeza entonces. Pero Juan, si eso lo hablamos en la mañana. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde está el nombre de la mesa? ¿Qué me importa que sea de Juan, Pan, Manuel, Rodrigo? Chef, número de mesa. Juan. No tenemos número de mesa. Nos dijeron que esperábamos 15 minutos y llevamos más de media hora esperando. ¡Salió todo mal! ¡No! Se han demorado demasiado en traernos la comida que pedimos.
ya se tomaron todo el jugo, nos trajeron dos veces pebre con pan y nosotros no vinimos a comer eso. No, yo pedí un tomate. Pan y teatro se desborda por todos lados. ¿Serán capaces los dueños de reaccionar antes que la tragedia se desate? Mira, en el momento sos la única persona que tiene una idea de lo que está pasando acá. Te pido un favor. Manuel también está perdido en la cocina. Necesito que vos entres a la cocina y lo organices para que salgan las comandas. Tú quédate ahí leyendo las comandas, organizando las mesas para que salga toda la comida. Y que tu padre se encargue acá. Héctor, estás encargado de la sala. Vamos. El chef, resuelve, resuelve. Entonces decidí ayudar. De allá, siempre de allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siempre de allá. Ayudar en tanto a los... Plomo pobre y el arrollado. Maestro, después de esto vienen tres costillas y un pernil luco. Necesitamos el pan, no veo el pan, lo quiero ayudar. Le traigo el pan. Mayra, cuando quieras algo, pídeme a mí porque soy... Bien, igual, hoy está despertando así la chiquilla. Me gusta. Bien, acá, Verónica. ¡Bien! ¡Oye! Por fin Verónica logra despertar y gracias a ella el restaurante ¡maestro! Comienza poco a poco a tomar el ritmo. ¡Ay, qué rico como suena bacán, esto! Bacán. Hace mucho tiempo que no veía una cazolita así. Ya joven, mire, mire qué bonito. Bueno, Verónica, yo creo que hoy día fue una prueba de fuego para ella y se dio cuenta realmente que tiene la capacidad y se creyó... ¡Bien! Oye, imagínate cuántos años tiene el local. ¡Uy! ¡Nunca había escuchado una cazuela fresca! Me sorprendieron gratamente. Sí tenía un poco de susto de que no resultaran las cosas hoy día. Pero logramos salir adelante juntos. Señoras y señores, una de las personas más importantes y los que son los verdaderos artistas son los que preparan la comida y son los que pocas veces se suben al escenario. Y les pido una mano de aplausos para los... ¿Qué le van a aplaudir si tienen la hueá terrible atrasada la comida? ¿Qué van a aplaudir? Mira, ¿no tienen la comida en la mesa? ¿Cómo van a aplaudir? ¿Te imagináis estar esperando tu comida y de repente que salga el chef a subirse a la tarima? Oh, muchas gracias por los aplausos, sí, sí, sí. Yo sé que no los merezco, no los merezco. ¡Claro que no los merecí, pues, weón! ¿Dónde está mi comida? ¡No tienen la comida en la mesa! Que ellos hayan degustado nuestros platos y... Ah, viste, por eso le... Muy, en la familia, perdón, perdón. Muy emocionado con ellos. Está exquisito. Gracias. Está muy chico. ¡No! ¡Puta la wea! ¡Este episodio, weón! Fue bastante emotivo. Yo pienso que tiene que ver con nuestro cuento, con nuestra este identidad. Este episodio es demasiado emotivo. Porque todos somos actores. Quiero entretener a la gente y quiero que tú te hagas cargo, por favor. ¡Viejo reculeado! ¡No te pares en la tarima! ¡Te lo pido! Al ver a mi papá, en el minuto que él esperaba, que ansiaba, arriba del escenario, me emocionó mucho. Ya. No quiero escucharlo, caballero, discúlpeme. Mira, el lomo que probé antes era rico, pero el de ahora, no sé, esa vuelta de tuerca, esa salsa que tenía, está exquisita. Muy rico todo. Valió. Mira. Exquisito, me encantó. Fabuloso. Sí. Y a teatro lleno. Perdón. Aún falta la decisión final de Vicky sobre vender o no el restaurante. Me voy. Bueno, yo después de hacer perro muerto o no, después de no pagar ni una wea, chao, me voy. No me pueden hacer nada. Bueno, los pacos no van a venir por esto. Chao. Servicio, tengo hartas cosas que decirles. Vamos por un buen camino. Que venda. Creo que esto es un buen comienzo. Que venda. Y hay que seguir trabajando. Que venda, que venda, que venda. Héctor, te vi en el principio un poquito desorganizado, habías perdido un poco el foco porque creo que dependías mucho de Juan. Al final quedó todo bien. Cuando te relajaste, hablaste con los clientes, empezaste a llevar tragos a las mesas que le faltaban, te hiciste a cargo. ¿Sí? Y en el final, en el escenario, bueno, ahí sos un 10. ¿Qué querés que te diga? Vamos a tratar de tomar todo lo mejor para seguir adelante. Pase lo que pase, pasen los años, uno nunca termina de aprender. Bueno, Verónica, de ti me siento específicamente orgulloso. La verdad que fuiste la que resaltaste en todo esto. Fuiste la única que desde el principio tomaste la responsabilidad de este restaurante. De las enseñanzas de Gustavo, rescato todo en el fondo. Oye, bien, entonces. Especialista en la cocina. Bien, bien, bien. Nos ayudó bastante también en la administración. En el fondo, cómo funcionar un restaurante. Me alegra, Caleta. Realmente lo que tenés que hacer para que tu padre pueda lucirse en el escenario, tú tienes que ser la persona que vi esta noche todos los días. Verónica, quiero saber cuál es tu decisión. Nos quedamos, va a decir. Este puro día,
bórralo. No, pero me alegro por todos ustedes. Verónica, claramente, mira. Está así, Verónica. Sí, ya. Che, tu madre. Va a ser el mejor restaurante de Cajón del Maipo, lo tengo claro. ¿Sabes qué? No sé si es final feliz que siga abierto el local, no te voy a mentir. Me voy contento que tomaste la decisión. No, no te voy a mentir. Creo que es la decisión correcta. Lo van a llevar adelante, lo van a hacer muy bien. Así que me voy a pedir suerte. La experiencia de pesadilla. No, este bad ending. Muy buena. Bad ending. Me di cuenta que Manuel, lo hiciste muy bien. Seguí así. Y no usa el microondas. Ah, jajaja, guaja, jajaja, guaja, jajaja. Chao, chao. Que te vaya bonito, Gustavo. Gracias, chao. Chao. Después de una semana intensa, me doy cuenta que a Héctor y Verónica les queda mucho por aprender, pero me voy contento porque van por un buen camino. Esto va a ser el mejor restaurante y Cajón del Maipo. ¡Grande chef! Siempre mandándosela. El chef Maurelli tranquilamente podría ser el viejo del barrio. Totalmente. Y el pico delantero, este weón se me adelantó 5 días. Este weón hace 5 días publicó este comentario sabiendo que lo iba a leer. Y ahora vamos a ver. ¿En qué está el local? Ni con la ayuda del chef Maurelli aprendieron la comida más asquerosa que he probado en mi vida. Se supone que es comida casera y dan de comer puré envasado. ¿Tanto les cuesta pelar las papas y molerlas? Dejen de chef a los microondas mejor. Oh, ¡pésimo! La pastelera del pastel de choclo estaba a vinagre. Demoraron más de 2 horas en llegar los platos a la mesa. Solo hay 2 meseros, todo muy lento. La comida tampoco estaba buena, ni lo recomiendo. La gente se empezó a ir por la demora. ¿Qué tienen? ¡No vayan! Horrible, la atención pésima, la comida mala, bombilla y mostaza reutilizada y el olor a huevo en los cubiertos asquerosos. ¡No vayan! Esperamos aproximadamente 1 hora y media para que nos lleven la comida y nunca llegó. Vimos que varias personas se estaban yendo por lo mismo, así que también lo hicimos. Nos fuimos sin comer. Por otra parte, el lugar está sucio, lleno de polvo. Bonito ambiente. A ver, así está ahora. Mira, hoy no es feo el local tampoco. ¡Ay, ay, ay! Bueno, oye, les quería contar, aprovechando que este va a ser el siguiente episodio de Pesadilla en la Cocina. Vamos a ir a visitar los locales de Pesadilla en la Cocina. Eso es una serie de videos que se vienen ahora pronto. Vamos a empezar a grabarlo esta semana, así que... Pero no digan nada. Así que, vamos a ver en qué están. Eso es lo único que puedo decir, pero estén atentos, ¿dale? Y muchas gracias por ver este episodio.